Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Estoy muy contento, muy agradecido de poderos traer este vídeo que habla sobre un tema, el aviso, que para mí es extraordinariamente importante, ilusionante y esperanzador. Un tema que ha sido muy buscado en las últimas décadas y especialmente en los últimos años por una parte del pueblo de Dios, pero que al mismo tiempo es muy desconocido por otra buena parte del pueblo de Dios. Ni qué decir tiene por aquellos hombres que no están en comunión con Dios y no son cristianos. Pues bien, hermanos, este tema, os lo digo en serio, es muy importante, porque es algo que está en la Sagrada Escritura en numerosas veces. No solamente nos ha hablado de ello la Virgen en Garabandal, también en otros lugares de apariciones marianas, y también ha habido santos que han hablado de esto. Por eso he creído muy bueno que trajéramos un vídeo especial hablando sobre esto. Y antes de dar paso al hermano Mauricio Zaeta, que es el que mayormente va a llevar el vídeo, porque él es el experto y sabe mucho más que el que os está hablando, os quiero simplemente dar dos indicaciones para ver este vídeo, que es un poquito especial. En primer lugar, es que el vídeo está compuesto de 12 preguntas, ¿de acuerdo? 12 preguntas que os voy a leer a continuación y que tenéis en la descripción del vídeo. Y en la descripción del vídeo, para el que no lo sepa, alguna vez alguien me lo pregunta, cómo se accede a la descripción del vídeo es, nada, pulsando el título. Ya estáis con el teléfono o ya estáis con el ordenador, el PC, pulsando en el título se despliega la descripción. Siempre me las curro un montón y os recomiendo siempre que entréis. Pues bien, ahí vais a poder encontrar las 12 preguntas que he considerado más convenientes para este programa y al lado los minutos y los segundos en azul. De manera que si pincháis en los minutos y en los segundos, directamente os lleva al punto del vídeo que estáis deseando ver. Las 12 preguntas son estas. La primera, ¿qué es el aviso? ¿En qué consiste? ¿Por qué Dios lo va a hacer? ¿Y qué espera de él? Como veis, esta pregunta y bastantes son múltiples. En segundo lugar, ¿con qué otros nombres se conoce el aviso? Iluminación de las conciencias, segundo Pentecostés. Tercero, ¿qué dice la Biblia sobre el aviso? ¿En qué momentos de la escritura el Señor nos habla de este evento que va a suceder en toda la humanidad? Cuarto, ¿en qué revelaciones marianas se habla del aviso y qué nos dijo la Virgen sobre él? Quinto, ¿existen santos que hayan hablado del aviso? Sí. Sexto, ¿existen personas que hayan vivido ya una experiencia semejante conocida como preaviso? También. Siete, ¿qué circunstancias previas han de acontecer en el mundo antes del aviso? Para tener una serie de coordenadas sobre los signos de los tiempos y qué tenemos que estar atendiendo. 8. ¿En qué momento de la semana 70 de Daniel sucederá el aviso? ¿Qué podemos saber sobre la fecha del aviso? 9. ¿Cómo reaccionarán el mundo y las personas ante un evento tal? Sabed, hermanos, que la fecha no la sabe nadie, ni la de la venida de Cristo, la parusía, y tampoco la del aviso. No la sabe nadie. Quien nos diga fecha, huid de él. Pero eso no significa que podamos hacer pues una lectura de los tiempos y saber si la proximidad es grande o cercana. Y que podamos conjeturar, pero nunca afirmar con rotundidad. El Señor nos dijo, velad y orad. Y velad significa estudiad, interpretar los signos de los tiempos, para que no seamos como los hipócritas en tiempos de Jesús, que no interpretaron los signos de los tiempos y no reconocieron la proximidad de la venida del Mesías. 9. ¿Cómo reaccionar? Ya la he leído. 10. ¿Qué hará el anticristo tras el aviso? 11. ¿Cómo prepararse para el aviso y cómo preparar a otros? 12. ¿Qué le sucederá a la iglesia tras el aviso? Pues bien, hermanos, estas son las 12 preguntas que he considerado pues más convenientes para este programa. Y en segundo lugar, solamente quiero deciros que la mecánica del vídeo va a ser a base de cortes. Es decir, Mauricio me ha enviado ya todas las respuestas
Y bueno, pues a mí me ha tocado el grabar este vídeo que estáis viendo y después editarlo, mezclarlo, para que nos vayamos intercalando uno y otro. Yo iré presentando cada una de las preguntas brevísimamente, en 30, 60 segundos, y daré paso a Mauricio para que nos hable tranquilamente sobre cada una de esas preguntas. ¿Por qué lo he hecho así? Porque no tengo otra manera de hacerlo técnicamente hablando. Ya sabéis que donde estoy, desde que me mudé de Madrid, no tengo fibra óptica y apenas tengo velocidad de subida de datos, apenas 500 kilobytes. Eso hace que este vídeo, por ejemplo, tarde en subirse unas 12 o 14 horas. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, como no podemos hacer Skype, la única manera de hacer un vídeo conjunto era esta. Dicho todo lo cual, hermanos, que es un tema esperanzador, ilusionante, y no es un tema que tengamos que temer, porque el único que debe de temer a Dios es aquel que está en pecado. Pero aquel que está viviendo en santidad, aquel que está viviendo humildemente, aunque tenga tropiezos, levantándose siempre en cada uno de ellos, siguiendo al Señor y con propósito de la enmienda de seguir adelante, aquel que esté en ese estado, pues tiene motivos para ilusionarse con la idea de que el Señor, antes de venir al mundo como juez universal, venga como rey de misericordia, tal y como le dijo a Santa Faustina Kowalska. Pues bien, hermanos, vamos a empezar el vídeo y sin más, bueno, pues nos vamos a ir viendo, como os digo, en cada una de las preguntas. Perdonad la intro, no he podido hacerlo más breve, aunque me he esforzado. Que Dios os bendiga. Hasta ahora. Bueno, pues como os decía, el hermano Mauricio Zaeta está aquí con nosotros. Hola César, te saludo desde las afueras de Medellín, en Colombia. El saludo es para ti y para todos los que te siguen y escucharán este video. En el nombre de Jesucristo, la luz del mundo, el eterno sol, y en María Santísima, Nuestra Señora, Reina, Madre y Capitana. Es para mí siempre un placer hacer videos contigo. Hace tiempo no hacíamos ninguno y espero que este sea el primero de una secuencia, según los que hemos acordado hacer en los próximos días. Muchísimas gracias, hermano, por el trabajo que has desempeñado para hacer este vídeo. De verdad que le doy gracias a Dios de haberte conocido en persona y haber compartido pues esas 3 semanas en las que, sinceramente, para mí fuiste un pozo de sabiduría, sobre todo espiritual, más que intelectual, aunque intelectualmente estás en otro nivel. Bueno, dicho todo lo cual, hermanos, ¿qué es el aviso? ¿En qué consiste? ¿Por qué Dios lo va a hacer y qué espera de él? Pues vamos a ver que nos sugiere el hermano Mauricio ante esta pregunta, todo lo cual corroboro de arriba abajo. El aviso consiste en un acto enorme de la misericordia divina, porque Dios sabe que si viniera como juez de un momento a otro, la mayor parte de la humanidad se perdería, la mayor parte de la gente iría al infierno. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere la condenación de las almas, Dios quiere que muchas personas se salven, tantos como sea posible. Para responder esta pregunta me voy a basar también en unas citas. Una muy importante del diario de Santa Faustina Kowalska, numeral 83, que dice: "Antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia". Yo era devoto a la divina misericordia desde hace mucho tiempo sin haber comprendido plenamente esta frase. ¿Qué significa eso, no? Pues es una cita del aviso y lo que nos está diciendo es justamente eso. Si Jesús viniera como juez, se perderían casi todos. Por eso él sabe que tiene que venir primero como rey de misericordia para dar una última oportunidad de conversión y de salvación al mundo. Y haré también una cita de una carta de Conchita del 2 de junio de 1965, que dice así: "Antes del milagro, me ha dicho la Virgen, el día 1 de enero, habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando. Y ese aviso es como un castigo, es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos, para acercarlos más a Dios. Y para los malos, para avisarles que viene el fin de los tiempos y que son los últimos avisos". Notemos entonces que la Virgen destaca tres cosas a través de Conchita. Primero, usa la palabra enmendar. El mundo tiene que enmendarse, necesita una removida, ¿no? Por parte de Dios, un mover el piso, un
alertar fuertemente la conciencia de los seres humanos. Y después habla también de acercar más a Dios a los buenos, es decir, purificación, santificación. Y dice también, para los malos, para avisarles que es el fin de los tiempos, es decir, una advertencia. Pues con esto resumo la primera pregunta de lo que es el aviso. Es realmente eso, un acto de la misericordia de Dios, una advertencia fuerte, indicando al mundo que tiene esa última oportunidad de conversión antes de la parusía. Sí, es importante que sepamos cuáles son los otros nombres a los que... Perdón, cuáles son los otros nombres que el cielo ha utilizado para designar este evento tan desconocido por gran parte del pueblo de Dios. Y sin embargo, tantas veces mencionado en la Escritura y en revelaciones privadas. Por eso, bueno, pues ahora el hermano Mauricio nos va a contar dónde están esos otros nombres. Para responder a esta segunda pregunta, voy a hacer uso de la Biblia en 1 Corintios 4:5, que dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, en la Biblia nunca aparece referido como aviso, si bien hay muchas referencias de este suceso en la Biblia. La palabra bíblica correcta es iluminación, porque es como la leemos en 1 Corintios 4:5. Es como la discusión entre el rapto y el arrebatamiento. Pues yo siempre he dicho que la palabra más correcta es arrebatamiento, porque así es como aparece en las cartas de Pablo. En la Biblia no aparece como rapto. Entonces, volviendo al tema, tampoco lo vemos en la Biblia con la palabra aviso, pero sí está con la palabra iluminación. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá en manifiesto los designios de los corazones. Además, es la misma palabra utilizada por María en el libro azul del Padre Gobi. Si vamos, por ejemplo, al mensaje del 22 de mayo de 1988, dice así: con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará a todas las conciencias. Cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Entonces, en palabras de María o palabras bíblicas, iluminación de las conciencias parece el término más correcto. Sin embargo, se popularizó con el nombre aviso, principalmente por las revelaciones de la Virgen María en Garabandal. Como sabéis, ninguna revelación privada debe superar en ningún caso a la revelación pública, que está compuesta por las tres patas de la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio Bimilenario. Si hay revelaciones privadas en el curso de los siglos, es únicamente con el objeto de ayudar al pueblo de Dios en ese momento histórico a vivir y a profundizar más en esa revelación pública. Por eso conviene a todas luces saber qué está escrito en la Sagrada Escritura, qué dice la palabra de Dios acerca del aviso, para, por así decir, cribar qué revelaciones privadas pueden sustentar eso y ayudarnos a vivirlo, que es de lo que se trata, hermanos. Lo más importante es que nos preparemos para esto. Vamos entonces a ver algunas de las más importantes citas bíblicas sobre el aviso. No las voy a mencionar todas porque tomaría mucho tiempo. En mi libro Quinto Reino yo tengo una recopilación de 16 citas bíblicas. Aquí, para responderte, voy a mencionar posiblemente como la mitad de ellas, las que considero más relevantes. Y lo primero que quiero hacer notar es que hay un patrón en la Biblia donde, refiriéndose al aviso, ata o enlaza el Antiguo Testamento, Evangelios y las cartas o libros del Nuevo Testamento. Ese patrón lo podemos ver, por ejemplo, entre Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6. ¿En qué consiste este patrón? Se nos muestra que el aviso tiene tres fases. En una primera fase son eventos externos en el cielo, en el firmamento. En una segunda fase pasa a factores o avisos, preavisos, anuncios, alertas en la tierra, tipo
terremotos o en la naturaleza, los animales, etc. Y en una tercera fase pasa al interior del corazón del hombre, es decir, al arrepentimiento. Entonces, vamos a verlo cómo se ve esto entre Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6. En la fase 1 vemos, por ejemplo, el sol se puso negro como paño de crin y la luna toda como sangre, ¿no? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es decir, algo pasa fuera de la tierra, en el firmamento. En el cielo hay una primera alerta. En la fase 2 vemos, por ejemplo, que dice, estoy citando estas tres citas de la Biblia que mencioné, Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6, dice, cuando Él se alce para hacer temblar la tierra, y vuelve a decir, hace temblar la tierra, o también, los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Imagínense el tamaño del terremoto para que los montes y las islas sean removidos de sus asientos. No estamos hablando de un terremoto de magnitud 5 o 6, tiene que ser de una magnitud mucho mayor. Y en la tercera fase pasa al interior y es cuando dice, por ejemplo, entra en la peña, húndete en el polvo, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé. O entra también en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé. O también dice, entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas, cubridnos. Y en Apocalipsis, dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Lo que está queriendo decir es que va a haber un momento de arrepentimiento masivo de la humanidad, donde todos nos vamos a sentir así como trágame tierra. Es decir, preferimos que las peñas caigan sobre nosotros, preferimos estar hundidos en el polvo, estar debajo de las rocas, pero lejos de la vista de Dios, de la presencia pavorosa de Yahvé. ¿Por qué? Porque Él nos va a mostrar el estado de nuestra alma y muy posiblemente sea distinto a lo que pensamos, pues el autojuicio es normalmente errado. Pensamos que somos buenos, nos creemos buenos ante Dios y ante los hombres, pues Dios nos va a demostrar que no somos tan buenos y que nuestra alma no está tan sana como lo pensamos. Ahora, de estas tres citas, voy a destacar en particular la de Lucas 23, porque nos da un indicio sobre el momento histórico en el que ocurre el aviso. Por eso la voy a leer completo, esta en particular. Lucas 23, del 27 al 30, dice, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces, en ese momento, se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Notemos lo siguiente. En la época de Jesús, y durante en realidad 6.000 años de la historia de la humanidad, se consideró la esterilidad como una maldición. La mayor tristeza de una mujer era ser infértil. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Sara, la mujer de Abraham, que no le pudo dar un primogénito. O Ana, la mamá de Samuel, la misma madre de Sansón. Y por último, pues también la madre de San Juan Bautista, ¿no? Entonces, estas personas sufrían enormemente por ser estériles. Si vemos el llanto de Ana en el templo, la mamá de Samuel, el dolor de esa mujer por ser estéril era la mayor tristeza, el mayor dolor de una mujer. Se consideraba, de hecho, una maldición, porque de una mujer fértil salían muchos hijos y de la cantidad de hijos salía el trabajo, la agricultura, la cría, la prosperidad, toda la hacienda, todo lo que una familia tuviese dependía pues del número de hijos que tuviese. Entonces, por 6.000 años se consideró una dicha la fertilidad y una maldición la infertilidad. ¿Qué es lo que está queriéndonos decir Jesús en Lucas 23? Él y solamente Él sabe en ese momento, hace 2.000 años cuando va camino al Calvario con la cruz, que iba a llegar una época futura perversa, en la cual se iba a voltear esta situación y se iban a considerar dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Es decir,
malditas, la fértil, desdichada la fértil, la que cría, la que engendra, la que amamanta. ¿Cómo es posible? En la época de Jesús era impensable eso. Pero Jesús sabía que había una época futura asociada al tiempo de la anticoncepción, de los matrimonios homosexuales y del aborto, y por supuesto también de la ideología de género. Y él asocia el aviso a ese momento histórico cuando dice, entonces, en ese momento histórico, se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas cubridnos. Y recordemos según este patrón que estoy explicando, que esto de decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas cubridnos, es lo mismo como aparece o similar en Isaías 2 y en Apocalipsis capítulo 6. O sea que el momento del gran aviso lo había circunscrito Dios al momento histórico de la generación perversa actual asociada a la ideología de género, matrimonio homosexual, contracepción y todo lo que es el aborto, ¿no? Entonces el aviso no podía vivirse en siglos anteriores, siglo XI, siglo XIII, XV, XIX, XX, no, tenía que ser en el siglo XXI, porque es en el momento en que Jesús lo asoció al momento histórico nuestro en Lucas 23. Otras citas bíblicas sobre el aviso voy a compartir, ya mencioné antes la de 1 Corintios 4:15, de modo que no la voy a repetir. Pero también tenemos 1 Corintios 13:12 que dice, ahora vemos como un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, pero entonces como seré, como soy conocido. Fíjense que dice, conoceré como soy conocido. Es un juicio particular, es individual y además no es mi autojuicio. Porque al decir conoceré como soy conocido, quiere decir que no soy yo que me estoy evaluando, es Dios quien me está evaluando a mí. 1 Corintios 14:25 dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Esto nos deja ver que no es el juicio final, no es el momento de la muerte, porque da oportunidad de arrepentirse, de postrarse en rostro en tierra y de confesar a Dios. Es decir, es un momento de arrepentimiento, no de muerte. No es el momento de la muerte, ni es el juicio universal. Daniel 12:10 dice, muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Esto se parece a lo que leímos antes de la cita de la carta de Conchita, porque al decir muchos serán lavados, blanqueados y purgados, significa que los buenos se santifican. Y cuando dice los impíos seguirán haciendo el mal, es lo que decía Conchita, el malvado seguirá haciendo el mal, pero por lo menos tiene una advertencia de Dios de que le queda poco tiempo, de que queda poco para que venga el justo juez. En Lucas 21, del 25 al 26, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Aquí está refiriendo a esas señales cósmicas o externas, ¿no?, en el firmamento, que son como, por así decir, la fase 1 del aviso. Apocalipsis 3, del 2 al 3, dice, ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto significa que el que no esté en vela, el aviso le va a llegar así como ladrón, de manera totalmente desprevenida. Por eso es que no debemos vivir esta época como si fuera una época normal. Hay que vivir esperando el aviso, santificándonos, purificándonos, en oración, en vela. Si no, nos va a llegar como un ladrón. Otra cita muy, muy importante es la de Mateo 24:30 que dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces
se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Esto de hecho es una cita del aviso y la vamos a enlazar con una pregunta posterior al mismo numeral número 83 del diario de Santa Faustina Kowalska, porque ahí vemos que ella asocia también el aviso con esta señal que aparece en el cielo. ¿Cuál es la señal? Mateo 24:30 dice, la señal del Hijo del Hombre, es decir, la cruz aparece en el cielo. Una cruz verdadera, clara, una cruz perfecta que ven todos los seres humanos sobre la tierra. No como esas imágenes que a veces mandan por WhatsApp de nubes. Mira, yo en esta nube veo esto, veo lo otro, ¿no? Y no todo el mundo la ve, algo incierto. No, aquí no va a ser algo incierto. Una cruz perfecta va a aparecer en el cielo, según algunas revelaciones, por 7 días antes del aviso. Pero está en Mateo 24:30. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Es decir, el momento del arrepentimiento masivo universal. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. Así es, Dios va a juzgar las acciones secretas de los hombres, porque Dios es el único que puede juzgar realmente, ve dentro del corazón del hombre, y no solo puede juzgar las acciones, sino las intenciones. También está Zacarías 12, del 8 al 4, que dice, aquel día me dispondré a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Aquí muy posiblemente nos está dando una profecía sobre la conversión del pueblo de Israel, porque van a lamentar de haber aquel al que traspasaron, y lo van a lamentar como un primogénito, como único, hijo único. Van a reconocer que asesinaron a Dios, al Hijo de Dios, y van a llorar, a lamentarse por eso. Es decir, que el aviso muy posiblemente tenga que ver con la conversión de una parte del pueblo judío. Y también lo dice Apocalipsis 1:7. Mirad, viene acompañado de nubes. Todo ojo le verá, hasta lo que los que le traspasaron. Y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Entonces, estas son algunas de las citas del aviso. Hay otras, como digo, en mi libro tengo 16, también pueden ver en mi página web el programa titulado Iluminación de las Conciencias, pero esto es un pequeño resumen de las más importantes citas bíblicas sobre el aviso. Casi todo el mundo piensa que el aviso es algo propio de Garabandal, pero sin embargo hay otras revelaciones marianas en las cuales la Santísima Virgen nos ha hablado de este evento. A continuación vamos a ver cuál es. Yo considero, César, que las dos revelaciones marianas más importantes en las que se habla del aviso son, por un lado, el libro azul del Padre Gobi, que lo menciona varias veces, y por otro, las famosas revelaciones de María en Garabandal, especialmente o principalmente a Conchita. Dentro del libro azul del Padre Gobi voy a mencionar dos que son muy relevantes con respecto al aviso. La primera la mencioné antes, pero la voy a leer un poquito más completa. Es el mensaje del 22 de mayo de 1988 en Hede, Alemania, y dice así: con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias. Cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Será un juicio en pequeño. Luego Jesucristo establecerá su reino glorioso en el mundo. Entonces ella asocia la iluminación de las conciencias a un juicio. Es un juicio. De hecho, viene Jesús para enjuiciarnos a cada uno de nosotros, pero no el juicio que hay al momento de la muerte o el juicio universal de vivos y muertos. No, es un juicio en el cual permanecemos vivos. Significa que nos da tiempo u oportunidad de convertirnos. Y dice, luego Jesucristo establecerá su reino glorioso en el mundo. Es decir, que el aviso antecede
a la llegada del reino que pedimos a diario en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. El otro mensaje importante del libro azul del Padre Gobi sobre el aviso es del 4 de junio de 1995 en Bacalo, Suiza, y dice así, un fragmento: en el cenáculo espiritual de mi corazón inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento del segundo Pentecostés, invocado y esperado por vosotros. Descenderán otra vez sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad milagrosas lenguas de fuego. Y así seréis iluminado por esta luz divina, y os veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Será como un juicio en pequeño, que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el gran don de la divina misericordia. Nótese entonces cómo aquí vuelve a decir María en este mensaje que se trata de un juicio en pequeño. Es un juicio, el aviso, es un juicio individual a todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las edades y en todas partes del mundo. Pero también ella vuelve a mencionar la palabra iluminación: seréis iluminados por esta luz divina y veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Esto pareciera referir a una de las citas de Corintios que mencionamos anteriormente, ¿no? Pero uno de los factores más importantes por los que decidí compartir este mensaje del libro azul del Padre Gobi es para que comprendamos algo fundamental. Y es que ella lo relaciona con el segundo Pentecostés, porque dice: en el cenáculo espiritual de mi corazón inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento del segundo Pentecostés. No significa que el aviso y el segundo Pentecostés sean exactamente lo mismo. Recordemos que en el primer Pentecostés, ¿quién recibió el Espíritu Santo? Los que estaban viviendo en santidad, en cenáculo de oración con María, dispuestos a todo por Cristo, o sea, ya se habían decidido por Cristo como soldados de Cristo. ¿Quién va a recibir entonces el segundo Pentecostés? Lo mismo, las personas que estén esforzándose por vivir en santidad, cumpliendo los mandamientos, en cenáculos de oración con María, y que se hayan decidido a ser soldados o guerreros de Cristo, dispuestos a dar la vida por Él. De modo que este mensaje de María nos sirve para relacionar el segundo Pentecostés con el aviso como sucesos que coinciden, corresponden al mismo día, no significando que todo el mundo reciba el segundo Pentecostés, pero sí se aclara que el aviso lo reciben todos los seres humanos. O sea, el aviso, no importa que no seas católico, no importa que seas ateo, que no seas creyente, no importa absolutamente nada, vas a vivir ese juicio en pequeño, como lo llama María. Sin embargo, el segundo Pentecostés será para aquellos que estén invocando el Espíritu Santo, esperando ese segundo derramamiento del Espíritu de Dios sobre la tierra, para ser transformados en valientes testigos del Evangelio, de la verdad, para así contribuir con Dios en la última ola de evangelización universal. ¿Por qué es entonces tan importante este mensaje? Yo había escuchado en enero de 2017, en una peregrinación que hice a Medjugorje, en un audio de Agustín del Divino Corazón, él había relacionado de manera no explícita, pero sí implícita, velada, el aviso con el segundo Pentecostés. Yo desde ese momento, hace un poco más de 3 años, comencé a buscar si había esa asociación entre el aviso y el segundo Pentecostés. Y pasé mucho tiempo, es decir, varios años, tratando de confirmar si correspondían al menos en el mismo día. Pues para mí fue una gran alegría este mensaje del libro azul del Padre Gobi del 4 de junio de 1995, porque es la confirmación de que sí corresponde al mismo día. El aviso ocurre el mismo día del segundo Pentecostés. Bueno, ¿qué nos dijo la Virgen a través de Conchita en Garabandal? Tomado, por ejemplo, del diario de Conchita, de los años del 61 al 63, hay tres frases que destaco rápidamente. Una dice: se sentirá en todo el mundo. Otra frase dice: se verá que viene de Dios.
Y la tercera, tomada del mismo diario, dice así: en el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos en la pasión del Señor. Miren qué importante es esta última frase. Estamos acostumbrados a ver la pasión de Cristo como la maldad que le hicieron los judíos o los romanos, pero no solemos meditar en lo que mi pecado, mi maldad, contribuyó a esa pasión de Cristo, a esa flagelación, a esa coronación de espinas, a esa crucifixión y muerte. Lo más impactante del aviso, y va a ser verdaderamente impactante, es que yo voy a ver cuánto de mi vida de pecado le produjo llagas, sufrimiento, latigazos, golpes y espinas en su cabeza, producto no de la maldad de los judíos y de los romanos, sino de mi maldad. Imagínense lo que va a significar, ¿no? Lo doloroso que va a ser. Pero también hay una cosa muy importante que le reveló María y que está revelado o expuesto en un par de entrevistas hechas a Conchita. La primera fue en agosto de 1979, cuando le preguntaron sobre el aviso, y ella respondió lo siguiente: sí, era una invasión. Bueno, algo que me pareció como una invasión. Algo muy malo en lo que el comunismo jugaba un papel muy importante, pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que rezáramos para evitar que sucediera. Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso, que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento. Esta entrevista de agosto del 79 fue referida en otra entrevista hecha a ella bastante más tarde, en abril de 1983, cuando se le preguntó si efectivamente la Virgen le había dicho que el aviso llegaría cuando todo esté en su peor momento y si lo asocia a un momento de invasión. Ella en ese momento contesta que ella confunde a veces las palabras invasión o persecución, pero que está asociado a una de estas dos palabras y definitivamente con algo relacionado con el comunismo. Y vuelve a repetir, a insistir: la Virgen me confirmó que viene cuando todo esté en su peor momento. Estas palabras son fundamentales porque muchas de las personas que se han equivocado dando fechas sobre el aviso, pues no tuvieron en cuenta estas palabras tan importantes. El aviso no es al principio de la gran tribulación, no. El aviso es hacia la mitad de la gran tribulación, mejor dicho, hacia la mitad de la semana 70 de Daniel, hacia la mitad de ese último septenio que precede a la parucía, antes de la manifestación pública del anticristo, donde ya comienza la gran persecución. Es decir, por decirlo de una manera, iniciando los últimos 1260 días predichos tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. Si lo vemos como la última semana de la semana 70 de Daniel, pues vendría a ser en la mitad. ¿Cuándo? Cuando todas las cosas estén en su peor momento. Si existen, César, santos que hayan hablado sobre el aviso, para mí definitivamente la más relevante de todas estas revelaciones es la que le dio Jesús a su sierva Santa Faustina Kowalska, esta monjita de Polonia. En el numeral 83 de su diario leemos primero lo que mencioné antes: antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia. Esa es una referencia al aviso, pero lo complementa con lo siguiente. En el mismo numeral 83 dice: antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco antes del último día. Lo que nos está diciendo entonces Santa Faustina Kowalska es que el aviso está precedido por la aparición en el cielo del signo de la cruz.
que es lo que vimos antes en Mateo 24:30, ¿no? Aparecerá el signo del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Así es, lo que le reveló Jesús a Santa Faustina ya estaba en el Evangelio, estaba en la Biblia. Y eso es importante, sí, porque en el Catecismo, numeral 6.5, 6.6 y 6.7, nos enseña que toda profecía privada tiene que ser analizada, leída, a la luz de la Sagrada Escritura. Ninguna profecía privada, ni siquiera viniendo de María Santísima, puede superar la Biblia o tratar de ampliarla o de complementarla. No, lo que dice el Catecismo es que la revelación privada solo puede explicitar la Biblia o ayudarla a comprender mejor o a vivirla más plenamente en un cierto momento de la historia. Entonces, cuando leemos una revelación privada como esta, hay que ir a la Biblia. Si en la Biblia está, se confirma esa revelación privada. Si por el contrario, una revelación privada no aparece en la Biblia, entonces no es cierta, porque en la Biblia está todo. Muy interesante este punto, porque realmente ha habido personas que han tenido esa experiencia de hacer como una película de su vida en la cual el Señor le ha mostrado todos y cada uno de los detalles de su historia y en qué momentos pues ofendió al Señor. Gran misericordia del Señor. Cuánto nos ayudan estos testimonios para prepararnos para ese momento y no tenerle miedo, al contrario, estar muy contentos de esperarlo. Si existen, César, varias personas que hayan vivido el aviso o algo similar al aviso, una especie de preaviso. Pues yo he sabido de cuatro, pero voy a mencionar una sola porque me parece que es la más conocida, la más representativa y de la cual se puede sacar más información y provecho. Es el caso de María Vallejo Nájera. Ella lo vivió en su primer viaje a Medjugorje en un tiempo muy difícil, porque todavía era tiempo de peligro, ¿no? En la parte final de la guerra, de la desintegración de Yugoslavia. Quiere decir, no era un momento de paz, sino que era un momento relativamente peligroso para ir para allá. Sin embargo, ella fue convencida por unas amigas y vivió allá el aviso. Hay testimonios muy interesantes en YouTube, en las conferencias que he dado sobre el tema y también en los libros que he escrito. Yo invito a la gente a escucharlo porque realmente vale la pena. Es muy interesante cómo ella explica la velocidad a la que Dios le puede hablar al alma versus la velocidad de comprensión del cerebro humano, que es muy lento, es muy torpe. En cambio, hablándole o mostrándole cosas directamente al alma, Dios puede mostrarte en muy pocos segundos o minutos toda tu vida, todo lo que has hecho, bueno y malo. Puede darte demasiada información, tanto que dice ella que podría escribir varios libros, o sea, varios tomos sobre lo que vivió en esos pocos minutos donde vivió la iluminación de su conciencia. Muy, muy interesante. Hay otros testimonios, digamos, menos conocidos que el de María, pero importante que Dios lo haya permitido vivir a algunas personas, porque es una manera de confirmar ese misterio, ese milagro, y también de que aprendamos o comprendamos un poco más en qué consiste o cómo va a ser. Una pregunta capital, evidentemente, porque claro, si nosotros sabemos con certeza que tienen que ocurrir ciertas cosas antes del aviso, si estas no suceden, sabemos que todavía el aviso no está por llegar. Por ejemplo, una de esas cosas, como nos va a explicar ahora el hermano Mauricio, es la proclamación del quinto dogma mariano, de María Corredentora, Medianera y Abogada. Por eso os animo mucho a ver esta pregunta, a esta respuesta, porque realmente vais a aprender cosas que seguro que no sabíais, como yo hace poco. En relación a las circunstancias que ocurren antes del gran aviso, pues las primeras las tomo de las palabras de Conchita que leí antes. Ella utiliza las palabras invasión o persecución en relación al comunismo y también habla de que todo ocurre en el peor momento. Quiere decir que el aviso no va a venir al principio de la gran tribulación, sino que vive en un momento donde ya ha ocurrido una invasión comunista, donde ya hay persecución, donde ya hay, lo más seguro es que ya inició la guerra.
¿Cuál? Pues no sabemos si es la guerra de Gog y Magog o si es la Tercera Guerra Mundial o cuál, pero ya es un momento de guerra, de persecución, ya las cosas están muy mal. Por eso yo insisto siempre, el aviso no es al principio, sino hacia la mitad de la semana 70 de Daniel. Sobre los detalles de lo que ocurre antes del aviso, me refiero inmediatamente antes, ¿no? Lo básico es lo que leímos antes o lo que refería antes de Lucas 2, perdón, Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6, ¿no? Señales en los cielos, señales en la tierra, en la naturaleza y después la parte interior. Pero hay muchas profecías privadas que dan mucho más detalle sobre lo que ocurre, ¿no? Está todo lo que es de Mary Jane Even, Pequeña Alma, también Agustín del Divino Corazón. Hay otros, pues, que han... Je ne suis rien, ¿no? JNSR, la vidente actual de Dozul en Francia, pues dan más detalle de las circunstancias climáticas, atmosféricas, calores, temperaturas, fríos, animales, sequías, hambre, muchas cosas que ocurren en los días previos. Yo no me voy a poner a mencionarlas, toda esa información está en internet. Sí hay unos pocos aspectos que quiero destacar en función de las cosas que deberían ocurrir o se entiende, según toda la información de profecías que hay, que tienen que ocurrir necesariamente antes del aviso. Y eso sí es muy importante tenerlo muy en cuenta para no equivocarse dando fechas del aviso. Hay cuatro cosas que, repito, presuntamente son previas, todas anteriores al aviso. Una es el cisma de la iglesia, que se tiene que completar. Todavía están parcialmente mezcladas la falsa iglesia y la verdadera iglesia, es decir, la del Papa Benedicto y la de la antiglesia o falsa iglesia de Jorge Mario Bergoglio. Eso se tiene que terminar de separar. La caída económica mundial, la Tercera Guerra Mundial y también anuncios naturales y celestiales. Cambios brutales de la temperatura hacia arriba y hacia abajo, sequías, plagas y posiblemente también estas predichas erupciones o llamaradas solares que van a tener alto impacto tanto en las redes de suministro eléctrico, ¿no? Que los transformadores se dañen y pierden ciudades enteras sin luz, como posiblemente en los en equipos electrónicos que implica inclusive la detención de los vehículos, porque hoy en día los carros... Los vehículos tienen todos computadoras, ¿no? De manera que si esa computadora se daña, el carro mecánicamente podría estar bueno, pero no va a funcionar. Entonces, son cosas que parece con mucha certeza, no con certeza absoluta, pero que son, según el conjunto de las revelaciones privadas y de las informaciones que podemos sacar también de la María, de las revelaciones marianas, que son cosas que ocurren previas al aviso. Lo cual significa que el aviso no está tan próximo, no es ya, porque muchas de esas cosas todavía no están tan próximas o tendrían que ocurrir todas demasiado rápido para que el aviso sea tan pronto. Yo no creo que el aviso sea tan pronto, yo creo que viene a ser dentro de un par de años, año y medio, un par de años a partir de ahora, como muy próximo, porque podría ser inclusive más tarde. Pero son muchas las cosas que tienen que ocurrir ante el gran aviso, porque va a llegar, como lo dijo María, cuando todo esté en su peor momento. Y eso significa que hay una acumulación de efectos negativos. Una cosa que produce otra, que produce otra, que produce otra. Y cuando, como llegando al clímax, al tope, al máximo de las calamidades, entonces es que sucede el gran aviso. Bíblicamente hablando, deberían ocurrir al menos las primeras cuatro trompetas de Apocalipsis 8 y posiblemente todas o la mayor parte de las copas que están en Apocalipsis 16. Todas esas cosas tienen que ocurrir antes del gran aviso, por eso la gente se sigue equivocando cuando dice el aviso viene ahora, es ya, en 2020. No, como se han equivocado los que decían que venía en 2019, en 2018, 17, 16. No, porque tienen que ocurrir muchas cosas antes del aviso. Y sobre esto voy a comentar más en otra pregunta que viene a continuación. Bien, esta es la pregunta de oro. ¿Cuándo será el aviso? ¿Cuándo será el aviso? Nadie lo sabe, hermanos. Y aquí quiero traer a colación a Santo Tomás de Aquino, porque él diferenciaba perfectamente de un modo bellísimo la diferencia entre curiosidad
y estudio. Curiositas y estuditas. ¿Sabéis qué decía? A lo mejor alguno me ha escuchado decirlo alguna vez en otros vídeos. Sobre la curiosidad decía, sed de conocimiento, lo cual es muy bueno. No hay nada peor que la indiferencia ante la verdad. Sed de conocimiento desordenada. Esa es la curiosidad. Y en cambio sobre el estudio, la ciencia, sed de conocimiento ordenada. Por eso, hermanos, siempre que se habla del aviso, las personas instintivamente quieren saber cuándo. Pero lo más importante es preparar bien el corazón y pensar que cada día puede ser el aviso para ti, porque en el momento de nuestra muerte nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, como no sabemos cuándo vamos a morir, cualquier día podemos vivir esa experiencia de vernos ante Dios. Fijaos que el aviso no ocasionará la muerte, pero sí ocasionará el saber cómo es nuestra alma ante Dios. Quizá para algunos suponga un shock tal que no puedan sobrevivir. Pero para la mayoría va a ser en función de su corazón, de su buena intención, pues una gran gracia, una gran misericordia. ¿Habrá quien la rechace? Sí. Pero también estoy seguro de que habrá quien se convierta gracias al aviso. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opina Mauricio sobre este punto, ¿no? ¿En qué momento de la semana 70 de Daniel? Y una posible fecha, aunque nunca jamás se puede asegurar. Jamás, jamás, jamás. Hay personas que hablan de que el aviso es al principio de la semana 70. En cambio, el hermano Mauricio y yo pensamos que es en la mitad de la semana 70. Ahora vamos a ver por qué. En relación a esta octava pregunta, César ya la he comenzado a responder con los comentarios anteriores, pero voy a brindar unos elementos importantísimos adicionales. Entonces, la mayor parte de los exégetas modernos, biblistas o estudiosos de las profecías ubican el aviso al inicio de la semana 70 de Daniel. Eso para mí es un total error. Y por eso es que tantos se han equivocado prediciendo fechas o años en los que ocurre el aviso. El aviso tiene que ser, como lo dijo María, cuando todo esté en su peor momento. Muy posiblemente es en toda la mitad de la semana 70 de Daniel, justo antes de iniciar los 3 años y medio finales, 3 años bíblicos o proféticos finales del gobierno tiránico del anticristo. De modo que el aviso viene a ser como un momento de conversión, una última oportunidad de abrir los ojos, de tomar valor y fuerza para poder enfrentar esa persecución final, esa purificación final, esa tiranía de 3 años y medio del anticristo. Entonces, si lo ubicamos en el tiempo, si bien el propósito de mis estudios nunca es dar fechas y no debemos centrar nuestra preparación en buscar la fecha, porque Dios no quiere que sepamos la fecha, sino que velemos, que permanezcamos siempre en oración, viviendo en santidad y buscando y amando a Dios. Pero como a la gente le gusta conocer un poco los tiempos, y no está mal tratar de comprender las profecías, porque para eso fueron dadas, para tratar de estudiarlas y comprenderlas, pues yo me atrevo humildemente a proponer un posible rango de tiempo de cuándo pudiera ser según mis estudios. ¿Pudiera estar equivocado? Por supuesto que sí, pero lo voy a compartir en respuesta a esta pregunta. Pues yo ubico el aviso hacia el año 2022, porque yo ubico la mitad de la semana 70 de Daniel hacia el 2022. ¿Qué ocurriría en ese momento? El aviso viene a ser como un aliciente, un incentivo, como el que le dio Jesús a Santiago, Pedro y Juan en el monte Tabor, ¿no? Se transfigura ante ellos, como le muestra su gloria, pero les deja claro, para llegar a esto, primero hay que pasar por la pasión. Entonces, el aviso en la mitad de la semana 70 de Daniel viene a ser como ese empujón, ese aliciente, ese incentivo, ¿no? Dios nos muestra el a dónde vamos, ¿no? El para qué vinimos al mundo, nos muestra las realidades eternas por encima de las temporales, y ese aliciente nos permite afrontar las últimas 3 años y medio del gobierno tiránico del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos
independientemente de las fechas que tiene que ocurrir necesariamente antes. Yo mencioné antes algunos factores que tienen que ocurrir antes, pero dejé uno, posiblemente el más importante, porque es el más cierto, el más certero, lo dejé para el final. Y está asociado a lo que María nos enseñó en Ámsterdam, me refiero a la Señora de todos los pueblos. Una revelación mariana importantísima, poco conocida, poco estudiada, poco referida hoy en día, pero que en relación al aviso y a esta pregunta en particular, la pregunta octava, transmite una información que es absolutamente crucial, fundamental, y que por no conocerla, tantas personas se han equivocado dando fecha del aviso y diciendo que si viene en 2016, 17, 18, 19, o lo que están diciendo ahora que viene en 2020, no, es porque no han escuchado a la Madre del Cielo. Este es un pequeño resumen de lo que es Ámsterdam para que veamos por qué es tan importante en conocer el tiempo o el momento del aviso. Bueno, estas apariciones de Ámsterdam ocurrieron entre los años 45 y 59, es decir, por 14 años. Fueron exactamente 56 mensajes. Estas apariciones están aprobadas por la Iglesia Católica, fueron aprobadas después de muchos años, de 50 años para ser exactos, de estudio exhaustivo, hasta que el 31 de mayo del año 2002 fueron aprobados, tuvieron la aprobación eclesiástica por parte del obispo de la diócesis de Haarlem en Holanda. Pero, ¿qué fue lo que hizo que fueran aprobadas? No solamente porque el estudio demostró que no habían errores doctrinales o teológicos, sino porque María se encargó de blindar esta aprobación con muchas profecías que fueron cumplidas todas, y algunas muy, muy sorprendentes. Una de las más importantes, por ejemplo, fue que ella le dijo a Ida Perdeman, que es la vidente de Holanda, la fecha exacta en la que Holanda será liberada de la ocupación alemana. Le dio la fecha, 5 de mayo del 45, y exactamente ese día fue liberada Holanda. También le predijo, por ejemplo, la creación de la República Popular de China Comunista y su nueva bandera. Se lo predijo con 4 años de anticipación. También le predijo y le mostró la llegada del hombre a la luna con 23 años de anticipación. Y la guerra del Golfo de 1991 se la predijo con 46 años de anticipación. También le predijo la guerra de los Balcanes y el Concilio Vaticano II. Todas esas predicciones fueron cumplidas y están confirmadas, que estaban dadas, porque ella iba escribiendo todo lo que ella iba recibiendo y lo compartía con su director espiritual. Todas esas cosas las recibió ella y estaban en sus escritos muchos años antes de que se cumplieran. Ahora, una de las profecías más impactantes de la Señora de todos los pueblos fue que le dio a Ida el momento de la muerte de Pío XII. Y le dio las instrucciones de cómo debía proceder. Ella escribió ese mensaje, lo escribió en un sobre sellado que le entrega a su director espiritual y le dice que no lo puede abrir hasta el momento que se cumpla la profecía. Ella creó un duplicado de ese mensaje y lo mantuvo con ella. Él nunca abrió el sobre y siempre le preguntaba si se había cumplido. Y ella le decía, no se ha cumplido. Cuando por fin muere Pío XII, ella va, lo visita, él encuentra el sobre que lo tenía guardado y cuando lo abre, ahí tenía en qué momento iba a morir Pío XII, y después, siguiendo las instrucciones que había dado María, el sobre es enviado al Vaticano para confirmar que efectivamente María le había dicho cuándo iba a morir Pío XII. Entonces, todas estas predicciones cumplidas blindan, ¿no?, por así decir, la autenticidad de esta aparición mariana, de esta revelación. Ahora, ¿por qué es tan importante en relación a esta pregunta de cuándo es el aviso? Fíjense que hace un momento, en otra pregunta, leímos un mensaje importantísimo de María en el libro azul del Padre Gobi, en Bacalo, Suiza, del 4 de junio del 95, donde ella asocia el aviso con el segundo Pentecostés. Ese mensaje, como les decía antes, es importantísimo porque yo estuve varios años tratando de confirmar si el aviso del segundo Pentecostés coincidían, si eran el mismo día, y efectivamente lo encontré por fin en el libro azul del Padre Gobi. Entonces, ¿qué fue lo que dijo María claramente en Ámsterdam? Dijo que antes
de que venga el segundo Pentecostés, antes de que sea derramado el Espíritu Santo sobre la tierra, tiene primero que ocurrir la coronación universal de María a través de la proclamación del quinto dogma mariano como mediadora de todas las gracias, abogada y corredentora. Más bien, ella nos mandó a pedir la proclamación del quinto dogma, de tal manera de que pudiera ser derramado el Espíritu Santo en ese segundo Pentecostés. Y para que pueda darse la proclamación del quinto dogma, nos pide que diariamente recemos la oración que nos dio allá en Ámsterdam, que dice: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Hay un mensaje importante de María donde ya aclara por qué esa frase que parece misteriosa, que dice que un día era María. Hay gente que comenzó a cambiarla porque no entendía qué significa que un día era María. Entonces la cambiaron diciendo que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María. No, no se puede cambiar. En el mensaje número 29 de los 56 que tuvo Ámsterdam, en el mensaje número 29, ella dijo, así habrá que difundirla al texto de la oración dictada, no se le puede cambiar nada. Entonces, ¿qué han hecho los hombres? En lugar de ser como niños obedientes al cielo, no, es que no me suena bien, no me suena como yo lo entiendo, entonces la cambio como me guste. No se puede cambiar, dijo María. Y en el mensaje 34, ella explica que un día era María significa que antes había sido conocida como María, simplemente, pero que ahora quiere ser conocida como la Señora de todos los pueblos. Un título nuevo. Que sea conocida universalmente como la Señora de todos los pueblos no significa que deje de ser María. Así como el Papa Benedicto XVI, una vez que se le proclama con ese nombre papal, Benedicto XVI, no significa que él deje de ser Joseph Ratzinger. Entonces, lo que dice María es, no la cambien, tienen que decirla todos los días exactamente como la fue dado, traducida a todos los idiomas y rezada diariamente en todos los países del mundo. Entonces, ¿cuál es el orden de los acontecimientos según las revelaciones de María en Ámsterdam? Tenemos que rezar esa oración a diario para que se dé la proclamación del quinto dogma. Y solo una vez que se haya dado la proclamación del quinto dogma, es decir, que ella haya sido universalmente coronada como mediadora de todas las gracias, corredentora y abogada, es que se desatará todo su poder de intercesión y Dios enviará sobre el mundo, a través de ella y por medio de su mediación, al Espíritu Santo en el segundo Pentecostés. Entonces, ¿por qué es tan importante esta revelación? Porque todas las personas que se han equivocado dando fechas erradas del aviso o diciendo que ya viene, que ya viene, que ya viene, no han tomado en cuenta Ámsterdam en unión con este mensaje que di antes del libro azul del Padre Gobi, donde María relaciona que el aviso ocurre o coincide en el mismo día con el segundo Pentecostés. Entonces, yo lamento si estoy dando una mala noticia a las personas que querían que el aviso fuera ahora, que querían o que creían que iba a ser en 2020, pero no, se comete el mismo error que los que dijeron que venía en 2016, 2017, 2018 o 2019. No viene el aviso ahora, falta todavía y puede faltar varios años. ¿Por qué? Porque no se ha proclamado el quinto dogma. ¿Y por qué no se ha proclamado el quinto dogma? Primero porque varios papas no lo hicieron, no lo hizo Pío II, no lo hizo Juan XXIII, no lo hizo Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ninguno lo ha hecho todavía. Pero para que se haga, para que un papa lo haga, María primero dijo que tenemos que en todos los países rezar esa oración a diario. Entonces yo le digo a todas las personas que están escuchando este programa, quieren que venga pronto el aviso para que el mundo se enmiende, para que haya conversión, para que haya muchos frutos prodigiosos que van a venir a través de este misterio de la misericordia de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es todos a rezar diariamente esa sencilla y breve oración, que nos las tenemos que aprender a memoria, que tenemos que tener pegadas en nuestras habitaciones, en nuestra mesita de noche, o donde hacemos en oración, en el reclinatorio, tiene que estar pegada esa oración. Tenemos que rezarla todos a diario para que finalmente sea proclamado el quinto dogma y eso permita el aviso y el segundo Pentecostés.
Yo particularmente no creo que vaya a ser el Benedicto XVI el que lo haga. Yo creo que es más probable que lo haga Pedro Romano y que sea más cerca del final, porque ellas, si ven todos los mensajes de Ámsterdam, que son 56, van a ver que ella asocia ese segundo Pentecostés con la venida de la paz al mundo y con el triunfo de su corazón inmaculado. Es como algo más cercano al final, por así decirlo. Y recordemos que ella dijo muy claramente en el mensaje número 30, si no recuerdo mal, en el mensaje en trigésimo, dice que esa proclamación se hará un día 31 de mayo. Recordemos que el 31 de mayo hoy en día es la fiesta de la visitación, pero no ha sido siempre. Ese día ha tenido la virtud o la belleza de representar tres fiestas marianas. Desde 1921, proclamado por el Papa Benedicto XV, fue la fiesta de María Mediadora de todas las gracias y lo fue por 34 años. Después el Papa Pío XII, a partir del 54, declaró el 31 de mayo como María Reina del Cielo y de la Tierra. Y finalmente, Pablo VI, en el 69, la proclamó como la fiesta de la Visitación de María. Notemos entonces que este día 31 de mayo es muy importante porque ha sido fiesta de María Mediadora de todas las gracias, fiesta de María como Reina del Cielo y la Tierra, y ahora es la Visitación. Pues ese es el día que María decidió, o que María anunció que iba a ser coronada universalmente como abogada, mediadora maternal de todas las gracias y corredentora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar muy pendientes cada año, el 31 de mayo, porque cada año a partir de ahora es candidato para que sea proclamado el quinto dogma. Si fuera este año o el próximo, pues pudiera ser todavía Benedicto XVI, pero si Benedicto XVI afronta su martirio en el corto plazo, pues definitivamente tendremos que esperar al último papa, que es Pedro Romano, para que él sea el que proclame el quinto dogma. Pero más allá de estar pendiente de las fechas del aviso, que repito, para mí es hacia el año 2022, lo que yo invito a todos los que escuchen este programa es a que lo pidamos, a que lo invoquemos, y la manera de invocarlo es a través de la oración que dio María en Ámsterdam. Aprendámosla de memoria, recémosla a diario, para que pueda venir efectivamente el aviso y el segundo Pentecostés. Un dato adicional quiero dar antes de terminar esta pregunta, y es en relación a la fecha de 2022, que yo propongo que pudiera ser en Semana Santa, incluso el Viernes Santo del año 2022. ¿Por qué? Hay varias razones que me llevaron a esa conclusión. No las voy a decir todas porque sería un poco largo. En mi libro pueden encontrar un poco más de detalle, pero voy a dar una en particular que me llama la atención. Según el calendario antiguo hebreo, no siempre coincide el Pesaj, ¿no?, que es la Pascua judía, con el Viernes Santo. Algunos años sí coincide, otros años no coincide. Por ejemplo, este año pasado, este año 2019, no coincidió Pesaj con Viernes Santo, según el antiguo calendario hebreo. En cambio, en 2020 y 2021 sí coinciden. Pesaj y Viernes Santo es el mismo día. ¿Cuándo vuelven a desfasarse? Se desfasan nuevamente en el 2022. Es decir, en 2022, igual que ocurrió el año pasado, Pesaj no coincide con el Viernes Santo. Repito, según el antiguo calendario hebreo. Si el segundo Pentecostés y el gran aviso ocurriese el Viernes Santo de 2022, ¿qué nos estará diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios al mundo y en particular al pueblo judío? Está diciendo: yo soy la verdadera Pascua. Quiere decir, está de alguna manera cancelando o confirmando lo que habla Hebreos, la carta a los Hebreos, de que la antigua alianza fue revocada por obsoleta, porque el pueblo no fue fiel a ella, fue revocada. De tal manera de que a partir del sacrificio de Cristo, la única alianza vigente es la nueva alianza en Jesucristo, sellada con su preciosísima sangre. Si el aviso fuera, y repito, esto es solamente hipotético, si el aviso fuera en Semana Santa 2022, sería una manera de Dios decirle al mundo, y en particular al pueblo judío: no, es que la Pascua judía ya no es el sacrificio de un cordero, un animal,
No, la verdadera Pascua es el sacrificio del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Esta es una de las razones por las cuales yo estoy ubicando el aviso en el año 2022, pero lo digo siempre de manera humilde e hipotética porque Dios no quiere que lo que hagamos sea buscar fechas del aviso, sino que estemos siempre en vela, que lo esperemos como si fuera en cualquier momento, para que no nos agarre como ladrón, como lo decíamos antes en la cita del Apocalipsis. Pero aunque no fuera en 2022, que es el año en que yo lo propongo, lo que sí quiero dejar claro es que el aviso no ocurre al inicio de la semana 70, Daniel, sino en la mitad, como preparación a los últimos 3 años y medio finales de persecución y de tiranía del anticristo. Justamente viene como una preparación, formación, ayuda, aliciente, ánimo y luz para el pueblo de Dios antes de enfrentar esa parte final de la prueba durísima de la iglesia. Pues lo cierto es que esta pregunta nos plantea un escenario imprevisible, ¿no? No sabemos cómo reaccionará el mundo ante un evento tal, pero sí que podemos suponer que puesto que este evento es algo absolutamente novedoso en la historia de la humanidad, la reacción puede ser absolutamente novedosa. La pregunta es, ¿cómo reaccionarás tú ante el aviso? A ver qué opina el hermano Mauricio sobre esta cuestión. Antes de pasar a responder la siguiente pregunta, hago César una pequeñita corrección. Yo dije que lo de Ámsterdam fue en el mensaje número 30, en el cual ella confirma que la proclamación del quinto dogma será un 31 de mayo. Corrijo, el mensaje es número 50. De un total de 56 mensajes, en el mensaje número 50, con fecha 31 de mayo del 1954, ella dice así: "Aquí estoy de nuevo. La corredentora, mediadora y abogada está ahora ante ti. Yo he escogido este día. En este día la señora obtendrá su coronación. En este día la corredentora, mediadora y abogada obtendrá su título oficial. En este día será la coronación de su madre, la señora de todos los pueblos, que un día era María." Como ven, ella dice, yo he escogido este día. Es decir, nos está diciendo que la proclamación del quinto dogma va a ser un 31 de mayo, sin ninguna duda. De manera que los que quieren saber cuándo va a ser el aviso, lo primero que tienen que estar pendientes es el 31 de mayo de cada año, si ese año se llevó a cabo la proclamación del quinto dogma. Si ese año no se llevó a cabo la proclamación del quinto dogma, pues toca esperar hasta el 31 de mayo del año siguiente, es decir, se va corriendo la fecha del aviso hasta tanto no se proclame el quinto dogma. Ahora sí paso a responder la siguiente pregunta que dice, ¿cómo reaccionarán el mundo y las personas a un evento como tal? Pues lo primero que hay que recordar son las mismas palabras que mencioné antes de una carta de Conchita el 2 de junio de 65 que dice, para los buenos para acercarlos más a Dios y para los malos para avisarles que viene el fin de los tiempos. Entonces, aquí vemos que los buenos se santifican, se purifican y los malos reciben una advertencia final. Y eso lo veíamos también en Daniel 12:10, que leí antes un fragmento, pero lo voy a leer ahora un poco más completo. Dice así: "Muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal." Hasta aquí va confirmando lo mismo que dijo Conchita en esa carta, pero con otras palabras. Muchos serán lavados, blanqueados y purgados, significa que sirve como un elemento de santificación, de purificación. Pero también dice los impíos seguirán haciendo el mal, significa que no todo el mundo se va a convertir. Mucha gente, a pesar de que Dios le demuestre el estado de su alma y el peligro de condenación eterna que tiene, a pesar de eso, en pocos días se olvidarán de todo eso, lo tirarán a la basura y seguirán haciendo el mal y serán más malos. Viene a ser entonces como un momento de separación del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, por disposición divina, crecen juntos, están juntos, siempre han crecido juntos porque así lo dispuso Dios. Pero como ya viene el tiempo de la siega, una cosa que está haciendo el aviso es como separando la separación del trigo y la cizaña.
Los buenos se hacen más buenos, se purifican, se blanquean. Y los malvados se hacen más malos, se hace más impía su conducta. Y después agrega lo siguiente Daniel 12:10. Ningún impío comprenderá nada, solo los doctos comprenderán. Quiere decir que las personas de bien, por así decir, van a entender que viene de Dios y lo van a utilizar como un empujón para convertirse, ¿no? Un llamado fuerte de atención para volver a Dios. En cambio, los impíos ni van a entender lo que acaba de ocurrir. Van a sentirse mal, por algún momento querrán hasta morirse, ¿no? Del dolor que van a sentir en su alma, pero en lugar de que les sirva como un factor de conversión, seguirán haciendo el mal. Ahora, ¿qué otras cosas tienen como consecuencia? Pues vimos antes en Zacarías 12 que muy posiblemente juega un papel fundamental sobre la conversión del pueblo judío. O sea, una de las razones por las que Dios envía el aviso al mundo es porque se tiene que cumplir esa profecía de Romanos 11, donde él habla de que el pueblo judío, que fue cortado por su infidelidad dejando un tocón, vuelve a ser injertado en su raíz, en ese tocón que quedó. Esa profecía de Romanos 11 se cumple en Zacarías 12 gracias o a través del aviso. Posiblemente tenga un impacto también importante en lo que es la unificación de las iglesias cristianas, predicha por el mismo Jesucristo en Juan capítulo 10, donde dice, también tengo otras ovejas de otro redil, también esas las tengo que llamar, las tengo que reunir y al final serán todos un solo rebaño y un mismo pastor. Entonces posiblemente el aviso también ayude al regreso a casa de iglesias protestantes, de hermanos separados. Pregunta terrorífica, ¿qué hará el anticristo tras el aviso? Bueno, pues todas las personas que estudian este tema a fondo coinciden, por lo que he preguntado, he consultado, coinciden en que el anticristo se adjudicará a sí mismo el mérito del aviso. Dirá que es una cosa suya, dirá que él fue el artífice, dirá que él fue el causante, ¿no? Por eso tenemos que ser muy sencillos y muy astutos, como palomas, como reptiles, como dice Jesucristo, para que cuando el anticristo se presente al mundo, no caigamos en la trampa. Solo los humildes no caerán en la trampa. Y los que confían en Dios, los que estén desesperados y los que se crean autosuficientes, se sentirán seducidos por él y le seguirán. Pues para responder esta décima pregunta, César, que es qué hace el anticristo tras el aviso, notemos que decía Conchita que se verá que viene de Dios. Si vemos el testimonio que mencioné antes de María Vallejo Nájera, ella explica cómo fue su encuentro con Cristo, con Jesucristo. Es decir, cada hombre pasará por ese pequeño juicio, ese juicio en pequeño, como la llama María en el libro azul del Padre Gobi, de cara al único juez universal que es Jesucristo. Entonces, el aviso sirve para llevar o traer la atención hacia el verdadero Cristo, hacia el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesucristo nuestro Señor. Eso es un revés para el anticristo, es un problema muy grande, porque él ha venido preparando al mundo a través del falso profeta el camino a la manifestación pública del anticristo y para que el mundo se centre su atención en el anticristo hasta que el mismo falso profeta lo proclame como el verdadero Mesías. Entonces, ¿qué tiene que hacer el anticristo tras el aviso? Lo primero es negarlo, y es lo que vamos a ver a través de todos los medios de comunicación y del internet, pues mientras haya medios de comunicación, mientras haya televisión y mientras haya internet, porque todas estas cosas también van a desaparecer. Pero mientras haya medios de comunicación, lo primero que el mundo va a vivir es una negación del aviso. Dirán que fue un producto de un proceso de histeria colectiva o algo así, ¿no? Lo importante es negar que haya venido de Dios. O inclusive el anticristo, además de negarlo a través de los medios de comunicación y de los científicos que saldrán a decir toda cantidad de tonterías y de mentiras para justificarlo, explicarlo científicamente, una posibilidad es negarlo, y otra cosa es que el anticristo pueda
querer centrar la atención hacia sí mismo, justificándolo como algo venido de él. En cualquiera de las dos cosas, el anticristo tiene que volver la atención de Cristo hacia él. Es decir, que la gente olvide que eso vino de Cristo, que vino de Dios, y volver a centrar la atención a sí mismo. Obviamente es un revés para el anticristo esto del aviso. Es un revés muy fuerte, pero él tiene que buscar con sus poderosos medios de comunicación y con ese adoctrinamiento, con esa hipnosis universal que crea a través del nuevo orden mundial, tiene que volver a retomar la atención hacia él. Bien, esta pregunta es capital también. ¿Cómo prepararse? Bueno, hermanos, yo os diría simplemente cada noche hacer un examen de conciencia, aunque sea en el lecho, aunque sea antes de conciliar el sueño, poneros en la presencia de Dios, revisad vuestro día, dadle gracias por las cosas buenas que habéis recibido, las cosas buenas que habéis podido hacer por su gracia, con vuestra colaboración y para su gloria, y simplemente pedidle ayuda para que os dé a conocer más profundamente cuál es el estado de vuestra alma a día de hoy. Y evidentemente, hermanos, la mejor manera de preparar a otros para el aviso es prepararos vosotros bien. Decía Albert Einstein que dar ejemplo no es la mejor manera de enseñar algo a alguien, sino que es la única manera de enseñar algo a alguien. Por eso, si queréis preparar a otros para el aviso, prepararos vosotros bien, y cuando llegue el momento en el que os pregunten, el Espíritu Santo hablará en vosotros, y esas palabras que ahora a lo mejor no se os ocurren, en ese momento se os darán de forma inspirada. Gloria a Dios. En relación a este punto, César, pues muchos centran la atención de la preparación al gran aviso en la parte material. Almacenar agua, alimentos no perecederos, irse a la montaña, comprar una finca, un refugio, etcétera, etcétera. Yo no pienso así. Yo pienso que la preparación material no sirve de nada si no hemos hecho la indispensable, que es la preparación espiritual. Lo primero que hemos visto del aviso es un juicio en pequeño, un juicio en particular, donde vamos a sufrir en la medida y en la proporción de nuestra maldad, nuestro pecado y de lo oscuro que esté en nuestra alma. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para el aviso? Viviendo en santidad, cumpliendo los 10 mandamientos, esforzarse por permanecer en la palabra, estudiar la Biblia, estudiar las profecías, cumplir los mandamientos, pero destacados no solamente como normas, sino en plenitud, elevadas a ello por Cristo en las bienaventuranzas. Es decir, esforzarnos en alcanzar las bienaventuranzas desde ahora, día a día. No esperar a postergar la conversión. Tenemos que vivir una conversión diaria, un buscar a Dios a diario, un vivir la caridad a diario. La mejor preparación es vivir lo más santamente posible para que ese día no nos agarre como un ladrón, como leímos en la cita del Apocalipsis, sino que al contrario, estemos a la espera del aviso, invocando el Espíritu Santo para recibir ese día no solamente esa corrección de ese juicio, sino recibir el segundo Pentecostés. Por eso yo insisto, hay que rezar todos los días la oración de Ámsterdam, pero solo sirve viviendo en santidad, viviendo en estado de gracia permanente. Si no, esa oración pues prácticamente no sirve de nada. Pero si vivimos en estado de gracia permanente, frecuentando los sacramentos lo más que podamos, buscando, amando a Dios, rezando el rosario diario, permaneciendo en cenáculo de oración con María, invocando el Espíritu Santo a diario, pues no solamente nos estamos preparando para el aviso, sino que estamos preparando nuestra alma para recibir el segundo Pentecostés ese día. Y así, en esos últimos 1260 días terribles, poder colaborar con Dios en su obra de salvación, ser esperanza para el mundo en el momento más oscuro y difícil de toda la historia de la humanidad, ser instrumentos de Dios. No se trata de cómo voy a sobrevivir a la eternidad del anticristo, no, eso es lo de menos. Se trata de cuánto puedo servir a Dios y al prójimo durante la gran tribulación, cuánto puedo ser luz para el mundo durante esos 1260 días terribles finales. Alistémonos pues como guerreros, como soldados de Cristo, dispuestos a dar la vida por la verdad, por el Evangelio, por Cristo, por la verdadera Iglesia y por María Santísima. Preparémonos de una manera esforzada, como lo dice esa carta de Pablo, que dice que los atletas
se ponen con toda clase de privaciones para ganar una corona que se marchita, ¿cuánto más no tendríamos que poner nosotros privaciones, mortificación, penitencia, oración, vida en santidad, para prepararnos para una corona que no se marchita? Preparemos por el aviso invocando al Espíritu Santo y viviendo en santidad para que el aviso tenga en nosotros no solamente la amonestación de un juicio en particular, sino las gracias y los frutos de recibir el Espíritu Santo. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, prepararnos con una vida en santidad y con las dos consagraciones mínimas que yo siempre tanto repito e insisto, la consagración al Inmaculado Corazón de María y la consagración a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo Getsemaní todos los jueves durante 6 meses para consagrarse y después haciendo Getsemaní por el resto de nuestra vida sin desfallecer, sin nunca dormirnos, sin nunca acobardarnos, sin nunca frenar esa energía, ese ímpetu, digamos, ese compromiso de hacer Getsemaní durante el resto de nuestra vida. Esa es la manera de prepararnos para el aviso. Si después queremos prepararnos en la parte material, pues está bien, pero no sirve de nada la preparación material si no nos hemos forzado en la única preparación indispensable que es la preparación espiritual. Bueno, esta pregunta a mí me, digamos que me interpele especialmente. ¿Qué le sucederá a la iglesia tras el aviso? Bueno, pues caben muchas hipótesis, ¿no? Pero creo que hay una de ellas que es muy, muy fuerte, que sería el afirmar que tras el aviso, muy probablemente, si no existe ya de antes, comenzará a existir el cisma ya de forma definitiva, ¿no? E irrevocable. O sea, aquellos clérigos, aquellos católicos que tras el aviso rechacen a Dios y sigan al anticristo, se convertirán en apóstatas de la Iglesia, ¿no? Y al mismo tiempo, aquellos herejes, aquellos hermanos separados, aquellos apóstatas, aquellos traidores, aquellos malvados que tras el aviso recapaciten y se conviertan, serán hijos de la Iglesia y miembros del cuerpo místico de Cristo a todos los efectos. Entonces, lo que está claro es que tras el aviso, la Iglesia, al igual que el mundo, pero especialmente la Iglesia, va a vivir una purificación y una transformación como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Gloria a Dios. Para responder a esta última pregunta, César, voy a hacer referencia a dos fragmentos de la consagración al Inmaculado Corazón de María de Agustín del Divino Corazón, específicamente al día 20 de la consagración. El primer fragmento dice: el segundo Pentecostés vendrá una vez la iglesia haya sido purificada y renovada por grandes sufrimientos. Así dice. Es decir, que no va a venir el segundo Pentecostés y por tanto el aviso hasta que la iglesia haya sido purificada y renovada. Eso ni ha sucedido todavía ni está tan cerca. Entonces, la gente que espera que el aviso sea en 2020, pues le ha faltado conocer las piezas rompecabezas que di antes de María en Ámsterdam y el resucitado de Padre Gobi, pero también otras revelaciones privadas como esta de Agustín del Divino Corazón, donde claramente deja ver que el segundo Pentecostés y por tanto el aviso no es todavía. La iglesia tiene que haber sido purificada y renovada por grandes sufrimientos. Eso apenas está comenzando. O sea, el aviso no es tan cerca. Y otro fragmento del mismo día 20 dice así: el segundo Pentecostés vendrá después de que la iglesia haya pasado por un Viernes Santo. Viernes Santo que la llevará a su máxima purificación. Viernes Santo que la sumirá en un profundo sufrimiento para llevarla al nivel más alto de perfección. Esto es muy clave porque Robert Sarah, en su libro Pase el día y cabe la noche, escribió que ya inició el Viernes Santo de la Iglesia, lo cual entre otras cosas significa que ya pasó el jueves. Recordemos que el jueves fue el día en el cual Cristo fue traicionado, fue vendido y entregado a sus enemigos, en ese caso los judíos y los romanos. En nuestro caso, lo que está diciéndonos Sarah indirectamente es que si ya estamos en el viernes, es que la Iglesia ya fue traicionada, efectivamente fue vendida y traicionada y entregada a sus enemigos, protestantismo, comunismo y masonería. Pero que él haya dicho que ya comenzamos a vivir el viernes, recordemos que el viernes es un día largo, horroroso, larguísimo, donde Jesús pasó por
primero ser maltratado, ¿no? Amarrado ahí en el patio del templo, ¿no? Donde habitaba el sumo sacerdote, estuvo ahí en la parte de la madrugada, después en la mañana pues es primero flagelado, después es coronado de espinas, finalmente es repudiado, condenado a muerte, después viene su vía crucis, camino al Calvario, después crucificado, 3 horas pendiendo de la cruz y finalmente muere. Pues estamos comenzando el Viernes Santo, significa que vienen todas esas cosas ahora. Entonces el aviso no viene todavía porque tiene que pasar la iglesia por todo eso. Ya pasó la traición, pero ahora tiene que pasar la iglesia por su flagelación, coronación de espinas, repudio, condenación y muerte. Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario, crucifixión y muerte. Todo eso tiene que venir ahora. Y después de eso es que viene el segundo Pentecostés. Porque eso es lo que dice este mensaje. No viene el segundo Pentecostés hasta que haya pasado el viernes. Entonces, el segundo Pentecostés viene a ser como en este símil, viene a ser como el sábado, prácticamente, el inicio del sábado, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, esto un poco en relación a qué le pasa a la iglesia. Pues la iglesia tiene que pasar por una purificación muy fuerte, inclusive antes del aviso. Y eso, pues, es otro argumento para decir que el aviso no viene en 2020, como muchos están diciendo, y tampoco lo más seguro es que venga en 2021. La fecha más próxima en la que yo pienso que puede venir el aviso es en 2022, como preparación para la última mitad de la semana de Daniel, es decir, los 3 años y medio bíblicos finales, en preparación para la persecución final, por así decirlo, ¿no? Para la prueba final, donde va a haber tantos mártires, donde va a haber tanto sufrimiento, pero también la última ola universal de evangelización, también la conversión y salvación de muchos, llevarle el evangelio a muchos pueblos que no lo han recibido todavía, ¿no? Llevar a tantas personas en el mundo que no han sido evangelizadas, que no conocen la Biblia, que no han conocido a Jesucristo. Muy posiblemente en ese segundo Pentecostés, según algunas profecías privadas, no solamente seamos llenados del Espíritu Santo, sino que esas personas que reciban el Espíritu Santo sean transformadas en su cuerpo. ¿Para qué? Para poder evangelizar en el mundo cuando ya no hayan vuelos internacionales, aviones, barcos, nada. Entonces Dios necesita soldados, guerreros que vayan a cualquier país y a evangelizar en cualquier idioma. Repito, esto último que está diciendo no lo he podido confirmar bíblicamente, lo estoy tomando de algunas revelaciones privadas, pueden ser ciertas o no, pero tiene sentido, por lo menos lo comparto para que lo meditemos, lo analicemos. Porque es posible que esté asociado a los 144.000, ¿no? Que son estas primicias que reciben esa transformación en el segundo Pentecostés para ser instrumentos de salvación y de renovación en los últimos 3 años y medio finales, cuando también Elías y Enoc van a ser instrumentos de conversión y de salvación para la parte final. Es un misterio todo lo que viene, es un misterio muy interesante, doloroso, pero también hermosísimo, porque vamos a vivir la liberación. No olvidemos nunca que la parusía está asociada a la liberación del pueblo de Dios. ¿Quién va a sufrir la tribulación? El malvado, el opresor, el perseguidor. Para nosotros, ¿qué es todo lo que precede a la parusía? Es el tiempo, momento del rescate, es el tiempo que precede a la última Pascua, a la segunda Pascua, es el tiempo que antecede a la segunda liberación y por eso Jesús nos dice, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, levantad la cabeza, erguíos, porque se acerca vuestra liberación. Con esto me despido, César, siempre para mí es un placer hacer programas contigo y te mando pues un gran saludo en Jesús y María y mi bendición desde aquí. Desde esta tierra colombiana. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, hermano Mauricio, por todo lo que nos has traído en este vídeo. Lo cierto es que me siento emocionado, me siento de verdad muy contento de haber podido hacer este programa contigo. Y sabed, hermanos, que estamos preparando otros tantos que irán llegando en las próximas semanas, Dios mediante. De hecho, os voy a leer los temas que hemos pensado para que vayáis rezando por nosotros. Perdonad que me alargue, no pensaba hacerlo, pero me acabo de acordar y lo estoy mirando en el teléfono porque es donde lo hablamos. Aunque sea en este formato, yo creo que bueno, pues es el formato en el que ahora podemos, Mauricio y yo, hacer programas. Entonces, como así podemos, pues lo hacemos. Veréis.
Otro posible programa sería sobre el milagro, el tema del milagro. Otro posible programa sería la semana 70 de Daniel, que sabéis que tiene esa primera mitad de 3 años y medio proféticos, de 360 días. Esa primera mitad que el hermano Mauricio menciona como la parte de los pactos y la segunda parte, la parte de la expiación, la parte de la purificación. Es la gran tribulación, los segundos 3 años y medio, ¿no? Bien, del gobierno del anticristo, de persecución cruenta de los cristianos, etc. Pero las cosas en la primera mitad se ponen muy feas ya. Por eso las niñas de Garabandal dijeron que el aviso vendría cuando todo parezca que está en su peor momento. Parezca que está en su peor momento, porque después estará peor. Bien, pues sobre la semana 70 tenemos otro posible. Luego, sobre la parusía en sí, y también sobre la generación de la higuera. Sabéis que el hermano Mauricio, os recomiendo muchísimo entrar a su canal. Tenéis en la descripción del vídeo el enlace a su canal, porque tiene unos vídeos maravillosos, maravillosos. Muy trabajados, con un montón de diapositivas como las que habéis visto en este vídeo, acerca de todos estos temas de los últimos tiempos. Y tiene uno especialmente fundamental, que es la generación de la higuera, que son dos partes, en el cual él expone que piensa que la generación del 48 es la generación que vivirá la parusía. Una generación, según el Salmo, son de 70 a 80 años. Bien. Pues este sería otro posible programa. Y por último, ¿cómo prepararse, qué hacer durante la gran tribulación? Ese es un programa que ya hizo con el hermano Vicente Montesinos, al que mando un abrazo, que fue, yo creo, excelente el programa, pero un poco viendo todos los acontecimientos que están sucediendo actualmente en el mundo, pues bueno, es un programa que podemos volver a traer a YouTube un poco con los datos actualizados que estamos viviendo, ¿no? Deciros también que el hermano Mauricio acaba de sacar la segunda edición de su libro El Quinto Reino, un libro maravilloso. Lo tenía por aquí, lo tengo por aquí, creedme. Pero bueno, no voy a interrumpir ahora lo que estoy hablando por levantarme y demás. Bueno, sí que lo voy a hacer, voy a hacer un corte. Aquí lo tenemos, hermanos. Este es el libro, esta es la primera edición. Yo no tengo la segunda todavía porque, ya os digo, la acaba de sacar. Pero bueno, es un libro que sinceramente creo que es un regalo del cielo. Es decir, un trabajo que ha hecho el hermano Mauricio, pues con mucha dedicación, haciendo lo mismo que hizo el profeta Daniel cuando se puso a leer al profeta Jeremías, el que escuche que entienda. Y bueno, pues os dejo en la descripción del vídeo el enlace al libro, ¿de acuerdo? Que lo tenéis en Amazon, tanto en versión papel como en versión electrónica. Ya os digo que la segunda edición pues la ha ampliado y también la ha retocado en algunos momentos y sinceramente merece muchísimo la pena porque es como una compilación de todo lo que ahora mismo un católico de a pie, de buena voluntad, puede saber sobre el tema de la parusía, el tema del falso profeta, el tema de los últimos tiempos, el tema del aviso, ¿no? Hay un montón de citas bíblicas sobre el aviso. Y bueno, pues mucha riqueza contenida en el libro. Por eso os recomiendo de corazón que si tenéis ocasión, pues podáis haceros con el libro, porque realmente es un tesoro, hermanos. De verdad os lo digo. Muy sencillo, muy finito, pero un verdadero tesoro. Bueno, sin más, hermanos, os lo digo de verdad. Estoy encantado de haberos podido traer este vídeo y espero vuestros comentarios para que manifestéis a la comunidad pues todo lo que os sugiera este tema, de qué manera os estáis preparando, de qué manera, en fin, estáis esperando ese momento que, como os decía al principio del vídeo, a mí me llena de ilusión, de esperanza y de alegría interiores. De verdad os lo digo, hermanos, estoy deseando que llegue ese momento, estoy deseando que el Señor dé el puñetazo en la mesa para acabar con la iniquidad en el mundo y liberar a su pueblo de la esclavitud del Nuevo Egipto, que es el nuevo orden mundial, que está haciendo pasos agigantados en este momento de la historia y que muy pronto va a llevar al culmen el plan que llevan orquestando desde hace casi 300 años. Pero el Señor está permitiendo todo esto para que se pongan de manifiesto las actitudes de muchos corazones y para que toda lengua proclame, todo pueblo proclame que Jesucristo es el Señor de la historia y que Él gobierna el mundo y que cuando Él actúe,
los malvados cesarán en su iniquidad. Bendito sea Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.